Hola hermanos, buenas noches, ya un poquito tarde, hoy día lunes, me había confundido casi los lunes, yo no hago la reflexión, ¿no? Bueno, pero bueno, está bien. Hoy la iglesia, más, primero nos ponemos en presencia del Señor, entonces en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Tenemos la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 14, del versículo 12 al 14. Cortito, pero bastante fuertecito para nosotros, ¿no? Bueno, dice: en aquel tiempo Jesús dijo al que lo había invitado: cuando des un almuerzo, una comida, no invite a tus amigos, hermanos, parientes o vecinos ricos, porque ellos a su vez invitarán a ti y así quedarás compensado. Cuando des un banquete, invita más bien a los pobres, a los inválidos, a los cojos, a los ciegos. Qué suerte para ti si ellos no pueden compensarte, pues tu recompensa la recibirás en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, raudamente nos vamos acercando ya al tiempo ya del Adviento, ya estamos cerquita, 31ª semana de tiempo ordinario. Y bueno, acá nos va dando diferentes consejo el Señor, ¿no? Que Él lo tomó así de tanta sencillez que a veces hay gente, por supuesto, que van a los banquetes y se quieren sentar primero, hacerse ver, pero nos pide que invitemos a los pobres, a los inválidos, a los cojos. Eso tendríamos que hacer para recibir esto que nos da el Señor. Y nosotros por ahí tenemos otras circunstancias, otras características. Ustedes como policía también hacen así, pero en este caso no vamos hacia a la invitación del banquete, sino estamos en este caso en el servicio de la seguridad. Ustedes dan la seguridad a toda la sociedad, que ellos no pueden, como dice, compensarte. Ese es algo que le nació a ustedes sobre el tema de dejarse moldear por esta causa de servir a la sociedad. Queremos en este caso hacer resaltar, porque la sociedad no te puede recompensar, puesto que el único que te va a dar esa recompensa, dice acá al final, lo recibirás en la resurrección de los justos. O sea, no cualquiera, sino la resurrección de los justos. Y esa invitación que nos hace cuánta gente que conocemos, tanto personal femenino como masculino, ha ofrecido su vida por la sociedad. Por eso, Padre, te pedimos que siempre esté en nosotros seguir adelante en ese servicio de la seguridad. Te lo pedimos a ti, Señor, que vives y reina con el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Y nos despedimos hasta la próxima en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.